Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. El Senado ha infligido hoy al Gobierno una nueva derrota parlamentaria que se suma a la del Congreso por congelar las pensiones después de que el Pleno haya aprobado una moción del Partido Popular que define esta medida como injustificada, improvisada e impuesta. La moción ha sido defendida ante el Pleno por el senador del Partido Popular y exministro de Trabajo, Javier Arenas, quien se ha dirigido al Gobierno para pedirle que retire esta medida de decreto ley de medidas de recorte del gasto público y que mañana se votará en la Cámara Baja. Arenas ha dicho que la congelación de las pensiones supone un misil en línea de flotación del Pacto de Toledo y ha acusado al Gobierno de seguir manteniendo gastos superfluos y hacer pagar a los más débiles su despilfarro. Pues miércoles 26 de mayo tenemos que seguir hablándoles del que ya podríamos conocer como monotema en materia económica y por lo que nos atañe a todos. El plan de ajuste de Zapatero o tijeretazo, como queramos llamarlo, lo cierto es que a todos nos afecta y nos seguirá afectando por un tiempo, sobre todo si además de los recortes en salarios, pensiones, hoy el presidente del Gobierno ha vuelto a la carga con la subida de impuestos. En este caso concreto ha matizado Zapatero que para los que más tienen. El líder de la oposición no se ha sentido satisfecho con estas precisiones y ha acusado una vez más al Gobierno de generar desconfianza y preocupación. Aquellos ciudadanos que tienen una alta capacidad económica hagan un esfuerzo solidario en este periodo de crisis donde el conjunto de la ciudadanía tiene que hacer. Lo que digo es que subir impuestos y además reducir los salarios de las personas es muy malo para el consumo. Y si además se le añade una subida del IVA es peor todavía. Y sin consumo no hay actividad, no hay inversión y por tanto no hay empleo. Y por tanto su política económica está haciendo exactamente lo contrario que lo que hay que hacer. Y hoy para hablarles de dos operaciones policiales de importancia llevadas a cabo en Andalucía. Una detención en Benalmádena de un pederasta buscado en el Reino Unido. Se le acusa de 8 agresiones sexuales de diversa índole a menores de 16 años. El otro de los asuntos del que les vamos a hablar esta jornada es el durísimo golpe en la Costa del Sol al crimen organizado. Al menos 31 personas han sido detenidas en esta macrooperación internacional. La trama dirigía actividades relacionadas con el tráfico de drogas y de armas, también blanqueo de dinero. Pues de estas y otras noticias les hablamos a continuación. Antes hacemos un repaso por otros asuntos de este día. Más asuntos económicos. Los alcaldes se recortarán los sueldos entre el 15 y el 0,25%. Así lo ha acordado la Federación Española de Municipios y Provincias. Y entra en vigor la nueva ley de seguridad vial que contempla la ampliación en el plazo de prescripción de las multas y la rebaja de por pronto pago de hasta el 50% de importe de las sanciones. La crisis nos obliga a pensarlo dos veces antes de ir de vacaciones, pero a la hora de la verdad, esos días de descanso son irrenunciables. Los destinos favoritos siguen siendo los nacionales. El Gobierno planea ya el impuesto a las rentas más altas y lo pretende presentar en breve. Así lo ha anunciado hoy el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante las preguntas del líder de la oposición, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados. El líder del Partido Popular ha criticado la incertidumbre del Gobierno, un Gobierno que, según sus palabras, hace exactamente lo que no se debería de hacer ante una crisis de tal magnitud. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que el Gobierno presentará en breves semanas una figura tributaria que no afectará a los impuestos generales, sino solo a los ciudadanos con una alta capacidad económica. El objetivo de pedir un esfuerzo a los ciudadanos que tienen una alta capacidad económica en nuestro país. Lo vamos a hacer y ese va a ser el único esfuerzo impositivo que tenemos planificado. ¿Cuándo? En breves semanas. ¿Cómo? Ya lo conocerán, el Gobierno está evaluando. Atención, por favor. Así lo ha adelantado Zapatero en el Pleno del Congreso, en respuesta a una pregunta del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que ha criticado las contradictorias declaraciones de los distintos miembros del Gobierno que generan dudas, incertidumbres, preocupación lógica y desconfianza. Yo le digo una cosa en estos momentos. Lo único que sabemos es lo de los funcionarios y lo de los pensionistas y ese inquietante anuncio que acaba de hacer usted y que debería concretar en el día de hoy, porque si no vamos a seguir manteniendo incertidumbre.
Rajoy ha calificado el anuncio de Zapatero de inquietante y ha recordado que el principal problema de la economía es la falta de confianza en el gobierno. Además, ha acusado a Zapatero de generar poca certidumbre con sus decisiones, cambiando de opinión demasiadas veces. Y uno de los problemas más importantes que tiene en este momento la economía española es la falta de confianza, y sobre todo la falta de confianza en usted y en su gobierno, que generan y provocan con sus decisiones y con sus anuncios no pocas incertidumbres. Ustedes cambian de opinión demasiadas veces, y esto en cualquier faceta de la vida es malo, pero sobre todo es malo cuando de la economía del país estamos hablando. También el líder popular le ha recordado que subir los impuestos y rebajar los salarios es malo para el consumo, sobre todo si se tiene en cuenta que en julio entrará en vigor la nueva subida del IVA. Por último, ha añadido que su política hace exactamente lo contrario a lo que hay que hacer. Y desde Andalucía, concretamente desde Cádiz, el secretario del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, ha descalificado las medidas de ajuste que está imponiendo el gobierno de Zapatero. Según Sanz, el PSOE se ha quedado sin criterios, sin proyectos, sin ideas y también sin liderazgo. Y ha lamentado el escaso calado que tienen las dos leyes sobre autonomía local que se debaten esta semana en el Parlamento de Andalucía. Sanz ha criticado el despilfarro del gobierno andaluz con 317 empresas públicas y 27 delegados de la Junta en cada provincia. El secretario general de los populares andaluces ha anunciado que su partido llevará al Parlamento una proposición no de ley para que los consejos de administración de las cajas no haya cargos públicos electos. También registrará en la Cámara Andaluza enmiendas al decreto ley sobre medidas fiscales aprobadas por la Junta y en vía de tramitación. Hay que plantear una reforma de las políticas activas de empleo. Es evidente que no funcionan. Aquí ni las ATIPE, ni el PLENCA, ni los planes industriales. Aquí solamente con las políticas del PSOE se destruye empleo. Son una fábrica de hacer parado los socialistas. De decir que iba a dar competencia al ayuntamiento. No hay ni una sola nueva competencia en la ley de autonomía local que se atribuya a los ayuntamientos. Es simplemente una reproducción de la ley de base de régimen local que se deriva a los ayuntamientos, pero o sea, ya la tienen. Ni una sola nueva. El Partido Popular ha pedido hasta más de 20 nuevas competencias. Y el PP ha cifrado en unos 860 millones de euros el coste de Andalucía en la paralización casi absoluta de la obra pública para 2010. Esto supondría, según los populares, un gravísimo golpe a la actividad económica. Los recortes en obra pública anunciados por el ministro de Fomento, José Blanco, supondrán a Andalucía un total de 860 millones de euros, según el vicesecretario general del PP andaluz, Ricardo Tarno, que aseguró que este recorte significa la práctica paralización de todas las infraestructuras que se están llevando a cabo y un golpe durísimo a la economía, a las posibilidades de recuperación de la actividad y a la creación de empleo. Nosotros entendemos que no menos de 860 millones de euros son lo que se va a recortar en Andalucía durante el año 2010. Y eso supone la paralización casi absoluta de la obra pública en nuestra comunidad autónoma. Teniendo en cuenta que la inversión que estaba prevista en la comunidad autónoma en el año 2010 era en torno a 3.000 millones de euros, teniendo en cuenta que tiene que asumir obligaciones reconocidas de ejercicios anteriores, eso más de 800 millones en el que estimamos la reducción de obra pública en Andalucía por parte del Ministerio de Fomento, significa la casi paralización de la gran mayoría de los proyectos de infraestructura en Andalucía. Tarno afirmó que los recortes van a afectar a obras muy importantes, por lo que presentarán una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que no se paralicen dichas obras. La mayoría de las obras que están pendientes de terminarse en nuestra comunidad autónoma son históricas. La mayoría son del siglo pasado. Son obras que llevan años intentándose terminar y que año tras año se han venido castigando sin inversión o con escasa inversión. Y ahora este recorte significa la puntilla para la mayoría de esas obras. Nosotros desde el Grupo Popular en el Congreso vamos a presentar, desde el Partido Popular en Andalucía, vamos a presentar una iniciativa en el Congreso para garantizar determinadas obras que consideramos esenciales en Andalucía, obras que son fundamentales. Algunas de esas obras son la Vejer-Algeciras, la Ronda Malagueña, la A7 o Autopista del Mediterráneo, la Jaén-Albacete, la SE40 en Sevilla, la integración del ferrocarril en Almería o los AVEs a Cádiz, Granada y Huelva.
Y más asuntos económicos. Ya sabemos que los alcaldes se recortarán los sueldos entre el 15 y el 0,25%. Así lo ha acordado la Federación Española de Municipios y Provincias. Las medidas para la reducción del déficit público se verán reflejadas también en el sueldo de alcaldes y cargos electos. La ejecutiva de la Federación Española de Municipios acordó por unanimidad una rebaja del sueldo de estos cargos públicos de entre el 0,25 y el 15% en función de la retribución. Así lo anunciaba el portavoz de FEM, Pedro Castro. O equivalente a ministros y presidente de gobierno, las reducciones de un 15%. O equivalente a secretario de Estado, las reducciones de un 10%. O equivalente a su secretario de Estado, la relación es de un 9%. Y entre 54.000 y 64.000, o equivalente a director general asimilado, es de un 8%. Así vamos bajando hasta los municipios o salarios de alcaldes que están en torno a 6.500 euros y que tienen un 0,25%. Por otro lado, Castro se refirió a la corrección que el Gobierno ha hecho en el BOE sobre la prohibición de endeudarse a los ayuntamientos. La medida empezará a aplicarse desde el 1 de enero de 2011 y no desde la entrada en vigor del decreto. Sin embargo, este aplazamiento no es suficiente en opinión de los alcaldes. Las críticas más duras eran las de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Es una vergüenza lo que ha hecho este gobierno aprobando este decreto el jueves, saliendo las dos ministras, ocultando la verdad, ocultándose a los alcaldes y luego diciendo que se equivocaba. Porque se veía que salían de la Moncloa. Pero desde el Gobierno no creen que este recorte vaya a afectar en gran medida a la actividad de los ayuntamientos. Los ayuntamientos pueden endeudarse a largo plazo para financiar inversiones únicamente, no para financiar gasto corriente. Por lo tanto, pues es razonable que si no van a tener esa posibilidad el año próximo, pues no incluyan inversiones que no podrían financiar de otra manera. Los dirigentes populares piden al Gobierno la rectificación total de la medida y que alargue hasta 2012 la posibilidad de pedir créditos a los ayuntamientos. Detenida en Málaga la cúpula de una red mafiosa de Irlanda, la trama dirigía actividades relacionadas con el tráfico de drogas y de armas. Durante los dos últimos años, la policía ha estudiado más de 200 sociedades mercantiles y ha encontrado indicios determinantes del blanqueo de capitales. El dinero obtenido de forma ilegal era presuntamente invertido en el sector inmobiliario, tanto en la Costa del Sol como fuera de España. Durísimo golpe al crimen organizado asentado en la Costa del Sol. Al menos 31 personas han sido detenidas en una macrooperación internacional realizada en España. La mayor parte de la actividad policial se desarrolló en Marbella, Estepona y Fuengirola, donde se ha localizado a los principales líderes de la organización, entre ellos el presunto cabecilla Christopher Kinahan, de 53 años, un viejo conocido de la policía irlandesa, británica y europea, que fue detenido junto a sus hijos y su mano derecha en su villa de Estepona. La trama dirigía actividades relacionadas con el tráfico de drogas y de armas. Durante los dos últimos años, la policía ha estudiado más de 200 sociedades mercantiles y ha encontrado indicios determinantes del blanqueo de capitales. El dinero obtenido de forma ilegal era presuntamente invertido en el sector inmobiliario, tanto en la Costa del Sol como en otros lugares del mundo, como Brasil, donde la red posee 6 complejos turísticos y residenciales de lujo. El entramado empresarial podía tener ramificaciones en una veintena de países. Y en Benalmádena ha sido detenido un pederasta buscado en Reino Unido. Una camarera británica le reconoció gracias a un programa de televisión inglés. El detenido está acusado de abusos sexuales a menores de 16 años. Un pederasta buscado en Reino Unido por 8 agresiones sexuales de diversa índole a menores de 16 años ha sido detenido en la localidad malagueña de Benalmádena. Michelle, también ciudadana británica, reconoció a Glenn Tranter, de 40 años, que trabajaba como taxista en Benalmádena, tras ver su fotografía en un programa de la televisión inglesa, en la que el detenido ocupaba el segundo puesto en el ranking de pederastas más buscados del país. Llamé al taxi preguntando por Glenn y le pedí que viniera. Cuando lo hizo, le inmovilicé sobre la mesa sujetándole las manos por detrás y agachando su cabeza. Tras retenerlo en el bar, la camarera avisó a la policía local. Ellos le trasladaron a comisaría, corroborando más tarde que el detenido tenía varias causas abiertas en su país. Nos ponemos en contacto con el oficial de enlace y él, a través de sus personas de confianza en el Reino Unido, es quien se encarga de realizar todos los trámites. En un principio no tenía orden de detención europea y gracias a las labores de él pues se consigue obtener la orden europea de detención.
Tranter será trasladado a Madrid, desde donde se dictará la orden de extradición. El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, ha presidido hoy la cesión de vehículos de la DGT a una serie de ayuntamientos para la realización de pruebas de alcoholemia. En referencia a la nueva ley de seguridad vial, López Garzón aseveró que su objetivo es que no haya impunidad para los conductores infractores al acortar los tiempos de tramitación para el ciudadano. Ya ha entrado en vigor la reforma de la Ley de Seguridad Vial, que entre otras novedades contempla la desaparición de la suspensión entre un mes y tres meses para sanciones graves o muy graves, y el establecimiento de cuantías fijas para las sanciones, que serán de hasta 100 euros para las leves, 200 para las graves y 500 para las muy graves. Los objetivos del Ministerio del Interior con esta nueva ley los detallaba el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón. Pretende que no haya impunidad. Que no haya impunidad en los conductores e infractores. Que el infractor tenga la seguridad que no va a quedar impune porque se pone en riesgo él y pone en riesgo a otro ciudadano. Y por lo tanto la obligación del Estado es garantizar que no haya impunidad. Pretende también acortar los tiempos de tramitación, simplificar el procedimiento sancionador, y sobre todo pretende que el procedimiento sea más justo y más ágil para todos los ciudadanos. Además, el nuevo texto legal eleva al 50% el descuento por pronto pago de las sanciones y se unifican las mismas en todo el territorio nacional. Además, se amplía de 1 a 4 años el plazo de prescripción de las sanciones económicas, todo ello, según el Gobierno, con la intención de que no haya sensación de impunidad entre los infractores. Y en cuanto a la disminución del 50%, se trata de evidenciar que no hay afán recaudatorio y la eficacia de la sanción en su rapidez. No sé, la justicia, se ha dicho muchas veces, y yo creo que lo compartimos casi todos, que si no es rápido no es justicia. Es evidente, las cosas que a los 5 años terminan olvidándose. No, se trata de que el ciudadano rápidamente consciente que ha cometido una infracción, que la paga, que se le beneficia en su economía en que lo haga rápidamente, pero no olvidemos también que el tiempo de prescripción se ha alargado considerablemente para evitar que esa sensación de impunidad desaparezca. La reforma de la Ley de Seguridad Vial, que ya se ha realizado en países como Francia o Portugal, ha contado para su aprobación con el acuerdo de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. El verano está a la vuelta de la esquina. Ya pensamos en los destinos de nuestras vacaciones, aquellos que puedan, si la situación económica lo permite. Aunque según las últimas encuestas, a los españoles los días de descanso son irrenunciables. Los destinos nacionales siguen siendo los favoritos. Llega el buen tiempo y con él las ganas de salir, las planificaciones de verano y las vacaciones. La crisis, que sigue muy presente en los planes de la población, condiciona, pero no impide que la gente piense en escaparse unos días. Lo que se modifica es reducir el número de días, cambiar el hotel, ir a un hotel más sencillo, y otra de las cosas que decidimos es, por ejemplo, quedarnos en España. Más lejos o más cerca, en un hotel o en un camping, incluso en casa de unos amigos, para ahorrar sin renunciar a nada. La cuestión es salir para recuperar fuerzas y descansar. Pues tenemos el mismo presupuesto, pero hay que guardarlo para otras cosas. Ir a la playa, que es gratis, bueno, gratis, que está muy bien. Pues la idea es irme de camping, porque de hotel está muy complicado. Está muy ajustada de momento, otros años lo tenía claro y este año no. No hay nada de momento. Los destinos que más visitantes reciben en la época veraniega son el Levante valenciano, la costa andaluza y Cataluña. El ranking lo encabezan las tres comunidades, que son Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Las cifras del gasto medio por persona registradas están en torno al 3% menos respecto al año pasado. Bueno, pasamos de un gasto medio de un poco más de 1.400 a un gasto medio de 1.360, una baja de un 3%. Entre los más jóvenes también hay quien tiene otros planes para el verano, sobre todo estudiantes. Pues yo que soy estudiante, entonces me la planteo en buscar trabajo, pero vamos, sé que está complicado, la verdad. En tiempos de crisis como el actual, quedan planes alternativos para poder disfrutar del tiempo libre. Hasta 3 avisos recibió la petrolera BP ante el inminente desastre, según informes de la propia compañía. Los esfuerzos se centran ahora en taponar la fuga situada a 1.500 metros de profundidad.
British Petroleum pasó por alto tres señales de alerta, la última 18 minutos antes de la explosión de la plataforma petrolífera que ha provocado la peor marea negra de la historia de Estados Unidos. Así lo afirman dos congresistas estadounidenses, basándose en un informe interno de la propia compañía. Entre tanto, la petrolera británica sigue buscando la solución mágica para que dejen de salir cientos de miles de litros de crudo diarios a las aguas del Golfo de México. Ahora se preparan para inyectar fluido pesado en el pozo, con la intención de reducir la presión antes de taparlo con cemento. El problema es que una operación de este tipo no se ha realizado nunca a 1.500 metros de profundidad y reconocen que las posibilidades de éxito son limitadas. Si estuviera en tierra, confiaríamos en el éxito de la operación, pero a esa profundidad hay que ser realistas, afirma el director general de la petrolera. Barack Obama viajará el viernes a Luisiana para comprobar sobre el terreno el impacto del derrame de crudo en el Golfo de México. Será su segunda visita a la zona, donde ayer se aumentaron aún más las aguas prohibidas a la pesca. Un desastre económico que se suma a las inconmensurables consecuencias ecológicas del vertido. Italia se suma al plan de austeridad. El objetivo es ahorrar 24.000 millones en tan solo dos años. Silvio Berlusconi ha afirmado que no se producirán recortes sociales ni subida de impuestos, sino que la reducción recaerá sobre los ministerios. Italia se suma al grupo de países con plan de austeridad. El Consejo de Ministros se reunió el martes para aprobar un paquete de medidas de ajuste que permitirá al Ejecutivo ahorrar 24.000 millones de euros en dos años. Entre los ajustes se incluye un recorte de un 10% del gasto en los ministerios, el congelamiento de los sueldos de los funcionarios públicos y controles cruzados para evitar la evasión fiscal. Aún quedan algunos detalles por arreglar, pero Silvio Berlusconi niega que en este paquete de medidas de ajuste se prevean recortes de las pensiones, en educación, la sanidad o una subida de impuestos. Volvemos a Andalucía, les contamos otros asuntos de interés. El Consejo de Gobierno de la Junta celebrará el próximo viernes una reunión de carácter extraordinario para aprobar la traslación a Andalucía del decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público aprobado el pasado jueves por el Consejo de Ministros. Además, quedan aparcadas todas las decisiones que afecten a la puesta en marcha de nuevos servicios, nuevos programas de gasto o contrataciones. Un 45% de los empresarios andaluces considera que la situación económica en el primer trimestre de este año presenta niveles más bajos que en el mismo periodo del año anterior, según los resultados del barómetro empresarial de la región andaluza. Solo el 5% de las respuestas de las empresas reflejó una situación mejor. Una sentencia de un juzgado de Málaga ha calificado por primera vez en Andalucía la agresión de una madre a la directora del instituto de secundaria como atentado a la autoridad, imponiéndole la pena de un año de prisión y el abono de 600 euros por daño moral. Solo el 3% del 1,5 millón de andaluces que quiere dejar de fumar consigue abandonar este hábito pernicioso por sus propios medios. Según destacaron expertos reunidos en Sevilla, son los jóvenes y varones los que lo intentan con mayor profundidad. Y es momento de conocer la previsión del tiempo. Durante la jornada del jueves seguiremos con cielos nubosos en todo el tercio norte, sobre todo en el litoral cantábrico, donde los cielos se presentarán blanquecinos, pero la probabilidad de precipitaciones será baja. Sin embargo, durante este día las tormentas aparecerán en el sistema ibérico y en el maestrazgo, ya que durante los últimos días se habrá acumulado mucho calor en las capas bajas de la atmósfera. Para Andalucía, mañana jueves esperan cielos con nubes en cierta zona, sobre todo en las costeras occidentales de Andalucía. En la depresión del Guadalquivir se esperan cielos sin nubes. Fuengirola cuenta ya con el mejor parque público de skate de España y uno de los tres mejores de Europa. El Skate Plaza de Fuengirola es una realidad desde hace algunos meses, pero este fin de semana se ha inaugurado de forma oficial.
lo ha hecho con la presencia de numeroso público y de la alcaldesa Esperanza Oña, que acompañada de varios concejales ha visitado la instalación y charlado con sus usuarios, algunos de ellos futuros usuarios. Poco después, la primera edil descubría la placa inaugural de este nuevo centro deportivo y de ocio. Oña recordaba que este skatepark era una promesa por parte del ayuntamiento y ahora es una parte más de la ciudad. Estas instalaciones han sido costosas, fueron una promesa electoral y lo hemos cumplido. Pero lo que quiero es animar a todos a que no solo las disfrutemos, sino que también las cuidemos, que intentemos ser respetuosos y que intentemos que duren en las mejores condiciones mucho tiempo, para que sean cada día más las personas que vengan a pasar buenos ratos a Fuengirola. Tras la inauguración, se celebró un campeonato de skate en el que participaron algunos de los mejores especialistas del planeta. Patinadores de todas las edades y venidos de toda España coincidían en una cosa: esta instalación es un sueño hecho realidad. Me gusta mucho. Tiene muchas piscinas y todo, porque me gusta mucho el skate. Pues la verdad que las instalaciones son buenas. La verdad que se nota que se la han currado y va bien, va bien. La verdad que nos hacía falta algo bien en Málaga. Bueno, no está en Málaga capital, ¿no? Pero tampoco está muy lejos. Pues porque en pocos sitios de España tenemos bowl de esto, para la calle, está muy completo. Porque tiene de todo. Es muy grande y tiene de todo. Tiene cajones, planos, tiene barandillas. La organización del primer torneo de skate que se celebra en Fuengirola destacó la buena predisposición del ayuntamiento para construir este centro y dar la posibilidad a miles de personas de conocer y perfeccionar el patinaje. Bueno, las instalaciones son magníficas. Para todos los que hacen skate, esto es un sueño, desde Peñaperro para abajo. Estas son las mejores instalaciones que hay. Bueno, no serán las más grandes, pero son las que mejor acumulan tanto trucos de calle como bowls. Y es, o sea, la variedad que da para el skate es impresionante. Hace no mucho tiempo este era un espacio sin vida y sin utilidad. Hoy es uno de los lugares más visitados por los jóvenes fuengiroleños y sitio donde se reúnen en torno al deporte y al compañerismo. Un nuevo paso para hacer más grande Fuengirola y proporcionar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Y el mes de junio se convierte en Cádiz en el mes de los títeres. 33 espectáculos repartidos por el casco histórico y extramuro darán forma a este festival. Soy tu princesa de cuantos, es que su palacio sea... Por segundo año consecutivo, junio se convierte en el mes de los títeres. La alcaldesa de Cádiz ha presentado la 27ª edición del Festival de los Títeres, que se celebrará la próxima semana. Teófila Martínez ha recordado que esta muestra tendrá el próximo año una mayor proyección por la futura inauguración del teatro y el Museo de los Títeres, que se prevé finalice antes de un año. A poder estar en situación de colocarnos como una ciudad el títere tiene una importancia desde el punto de vista cultural, nacional y también internacional. Porque al disponer de un teatro ya se podrán hacer más cosas de forma permanente, además del festival. Mientras, del 2 al 6 de junio varios espacios serán los protagonistas de este festival, por excelencia dedicado a los más pequeños. Un variado programa ofrecerá lo mejor de este género teatral de Latinoamérica. Hasta 13 compañías de 7 países diferentes visitarán la ciudad. En este caso, al estar presente Francia y Portugal, pues bueno, creo que es una edición no solamente iberoamericana, sino latinoamericana. 33 espectáculos repartidos por el casco histórico y extramuros. A los espacios cerrados habituales como el Falla se suma el Castillo de Santa Catalina y hasta 12 plazas repartidas por la capital. Además, este año se añade un pasacalles de los futuros profesionales de la animación cultural del Instituto Columela. Desde las clásicas marionetas de hilos hasta grandes puppets o innovadoras técnicas de manipulación de objetos, el Festival de Títeres se consolida como un referente de esta expresión artística, donde pequeños y también mayores podrán disfrutar de historias y aventuras inolvidables. Y hasta aquí todo por hoy. Mañana volvemos con más noticias. Que descansen. Feliz noche.